Primero que todo, buen día a todos, a todas, totes, todas, todos. Buen día, muchas gracias por la vuestra presencia. Aquí esta es un acta petit de presentación de una parte del proyecto El rescate del Garrotí de Tarragona. Es la parte musical, la parte del disc, que el LP que se ha desenvolupado durante, bueno, más o menos un año de trabajo. Y volía a contaros que es un proyecto que nos fa mucha ilusión, que estoy muy orgulloso de esta cuestión. Un estudio de investigación que tiene una línea de trabajo antropológico, que tiene también una parte plástica. Hay un oli del maestro Xavier Luya que ha inspirado aquesta idea, aquesta eina. Y luego tenemos la parte audiovisual. También habrá un documental que estrenaremos seguramente en los próximos meses o semanas. Y en la parte del disc. Aquí este disc es una recopilación de garrotins y del cual, bueno, hablará mejor que yo, obviamente, el músico que a cargo, que está a cargo de la dirección musical del proyecto, que es el Vladi. En unos minutos estará aquí. También quisiera señalar que aquí este proyecto es, de alguna manera, una reclamación en favor del pueblo catalán, del pueblo gitano y de las aportaciones culturales a la cultura catalana. Una reclamación también en favor del Joan Reyes, es un músico popular, un garrotinero, el último garrotinero, hemos dicho, un rumbero popular. Y como va a decir Violeta Parra, en la cultura popular aloja el alma de los pueblos, aloja la sabiduría de los mismos. No me quiero extender más, disculpen el catalán, pero transito entre la misma lengua y el catalán. Soy chilé y soy el director del proyecto, soy investigador, cronista y cuiner, para los que me conocen y para los que no. Bueno, yo quiero invitar a Vladi, que está por ahí arriba, que va a contarnos un poco, bueno, para una miquita de la parte musical, de este proyecto. Gracias. Hola, buen día. Bueno, a veure, aquest projecte neix a la voluntat de moltes persones. Me carrer, donar les gràcies a la Paula Varas, de Fran Albert, ens han apoyat totalment, la Diputació de Tarragona, també, i després dir que és un projecte que és molt bonic perquè és una recuperació i un rescat dels garrotins aquí de Tarragona, dels quals el Joan és el protagonista, perquè bueno, ja fa temps vam estar parlant sobre aquest tema, perquè jo el vaig escoltar cantant rumbes i garrotins, i em va dir el Joan, ostres, a veure si podem fer alguna cosa amb això, no? I vinga, doncs. Vam entrar en contacte amb el Xavier Luja i a partir d'aquí vam engegar el projecte per demanar, bueno, una mica de recolzament a nivell econòmic i institucional per poder fer aquest projecte de rescat i investigació de Tarragona. El projecte ha sigut molt bonic en el sentit musical perquè tenim el Xavi de la Torre, que és un guitarrista flamenc que és d'aquí de Tarragona, que és un... Bueno, en certa forma és un investigador musical també, perquè ell va molt cap al sud a aprendre el flamenc i els diferents pals, els diferents estils, i bueno, és amb les persones que vaig comptar des del principi per crear un equip de músics que sigués adient per a aquest projecte. No? El disc s'ha enregistrat amb el Xavi Barrero, ens ha ajudat molt també amb el tema de producció musical. Bueno, i no res, els garrotins tenen la màgia
del Joan, que els canta a la seva manera. Llavors hem adoptat, hem fet a partir de la manera de cantar del Joan, doncs hem vestit i hem construït i hem composat la música per acompanyar-lo amb ell, no? Ha sigut un treball molt bonic i bueno, ja està penjat a totes les redes, bueno, les plataformes digitals que podeu escoltar. El grup es diu La Garrotina i no res, espero que us agradi i gràcies. Si teniu alguna pregunta en concret o alguna cosa que em vulgueu preguntar, no? D'acord, bueno. Xavi, sisplau, pots vindre? No, però pots vindre, sisplau, a dir alguna cosa de les teves. Bueno, ara us presento el Xavi Aluja, que és el pintor mestre que ha representat els garrotins de Tarragona amb aquest quadre. I bueno, vinga. Hola, bon dia. No, o sigui, en el fons heu de pensar que jo no sé què faig aquí. El quadre ja hi és i ja s'ha acabat, no? Perquè no té cap més sentit. Però bueno, ja que estem aquí, us explicaré el significat del quadre. Que tothom ho veieu, no? El significat és la plaça de les Cols. I això no és perquè a mi m'agradava el paisatge, és perquè precisament aquesta plaça tota la vida ha estat al centre del barri, al centre neuràlgic del barri. És allí on la gent s'ha trobat, és allí on la gent s'ha reunit per cantar. El Joan diu que sí, és que és així. És on sempre han passat coses, ha passat les processons, s'han fet castells. O sigui, és l'ànima del barri, la plaça de les Cols, i evidentment els garrotins de Tarragona s'havien de representar la plaça de les Cols. Aquest és el significat de per què el quadre està com està. De l'altre, què voleu que us digui? O sigui, a part de que ja s'ha explicat que va ser en una reunió, en una terrassa que es va trobar el Joan, que resulta que parlava de que s'havien fet garrotins de Tarragona, amb el Vladi, que diu, ostres, això no s'ha de perdre, i bueno, i vam fer, es vam trobar la Paula Vares, que precisament és un element fonamental en el tema aquest, que de seguida s'hi va posar amb el Fran, que li se va interessar molt aviat amb el tema, i fins a arribar aquí, en què jo estic parlant aquí, al peu de les escales de la catedral, i que doncs ja no sé què dir més. No perdonareu, però ja està. Vale, nosotros no queremos hacerle perder más tiempo. Lamentablemente hay tres músicos que aún no llegan. Pero yo creo que ya podemos mostrar algo. Si no hay ninguna pregunta que hacer, creo que la idea está clara. Sí. Mira, el garrotín es básicamente un tango. Es un palo flamenco, es un tango, y la particularidad que tiene, que en su origen, una de las teorías más plausibles, es que es una música que viaja con la conquista a América, de la zona de Aragón y Cataluña, llega a contactarse con la cultura negra cubana y retorna a Cataluña en esta suerte como de ida y vuelta, y aloja particularmente en la cultura gitano-catalana. Entonces, es un palo flamenco que está conectado con Iberoamérica a través de esta ida y vuelta, más que con el flamenco andaluz. Eso le da la particularidad. Luego, es lo que efectivamente se podría decir como un antecedente en la rumba catalana, que también está conectada más con Iberoamérica que con el flamenco andaluz. Y es porque, claro, si uno ve que la rumba catalana se hace en castellano, se hace en un castellano no andaluz. Entonces, es una particularidad. Y luego están las técnicas guitarrísticas, ¿no? El ventilador y todo eso, que son técnicas que son propias
del folclore, por lo tanto, del folclore de acá. Por lo tanto, es una música única, particular. Ahora, básicamente se hacía cotidianamente, se hacía en las casas, en la vida cotidiana, como en los bares, en los lugares de celebración. Decían que se hacía garrotín todo el año, pero que en la fiesta de San Juan era cuando era su máximo esplendor, ¿no? Y básicamente son versos octosílabos, aunque claro, a veces no es tan precisa la métrica, con rima consonante y asonante, y los versos 1 y 3 y 2 y 4 hace rima y termina siempre con una coletilla que se repite hasta 3 veces, que en el caso de Tarragona, esta coletilla es algarrotín, algarrotán, algarrotín, algarrotán, se repite. No es a la vera de San Juan, que es más bien el garrotín de Lleida. Porque el origen del garrotín se sitúa en Lleida, como en Tarragona, en lugares como Valls. ¿Qué es lo que nosotros quisimos hacer cuando nos enteramos de que Juan conocía este tema? Porque a él, siendo un rumbero, le llegaba de niño el garrotín. Entonces dijimos, ¿qué pasaba con el garrotín en Tarragona? Sí que también lo hubo. Y fue lo que empezamos a hacer, es a recopilar letras que lamentablemente, como es una expresión espontánea y oral, se ha perdido mucho. Nosotros creemos que este proyecto, de hecho la investigación etnográfica que yo estoy desarrollando, que ya tiene más de un año de desarrollo, espero que sea un puntapié o un punto de partida de nuevas investigaciones, que hayan nuevos tesistas en la universidad estudiando la cultura popular, la cultura gitana, estudiando el garrotín. La verdad es que dicen que cuando García Lorca lo conoció, se asombró. Dijo, esto es una maravilla, es una maravilla. Lo conoció en la casa de Dalí, en fiestas que hacía Dalí, que llegaban músicos gitanos de Lleida a tocar esas fiestas. Entonces, es un género que habría que estudiar. Creo que las memorias de las ciudades, en este caso de las sociedades como la tarragonina, está precisamente en estos tiempos. Antes, como decía Joan, había muchos lugares donde se hacía música, se tocaba en vivo, esto era algo muy, muy vivo, muy huyente. Pero claro, hoy día también, y por eso decía, es una reclamación este estudio en favor de la rumba y de la cultura gitano-catalana, porque lamentablemente hoy día no hay lugares donde escuchar rumba. O sea, si uno quiere escuchar flamenco catalán, yo tengo amigos que vienen de otros países, de Europa, ¿y dónde puedo escuchar música? Es que aquí no, tienes que ir a Barcelona. Y en Barcelona también están desapareciendo. Entonces, también quiero decirles que la música, la rumba catalana, es de las expresiones musicales de Cataluña, después seguramente, o a la par con Serrat, de las más universalmente conocidas. Y claro, es curioso que aquí como que no tenga el lugar que tiene que tener. Yo me acuerdo de América Latina, veíamos el cierre de las Olimpiadas y veíamos al Pérez cantando de Barcelona de poder y tal, y luego dice, ¿y a dónde está eso acá? Como que está desapareciendo. En ese sentido es un reclamo también este estudio. Hagamos algo, chicos, porque los otros músicos pueden haber quedado en el camino y algo verán. El disco lo pueden escuchar en Spotify, si ponen La Garrotina. Thank you.
cau de morro que li obre el tall. I veu paret tot enfadat, de treu el bitxo, de treu el bitxo li panya el nat. Galgarrotín, galgarrotant, galgarrotín, galgarrotant. Galgarrotín, galgarrotant, galgarrotín, galgarrotant. Yeah.
si más bonito que tenerte más. A tu ser para mí, tú serás para mí, yo seré para ti. Y yo seré para ti. Ya la Magali, ya la Magali, ya la Magali que pica, Magali.
qué va a pasar. Camioneta, la camioneta, y quita de medio, qué va a pasar. La camioneta de mi papá. Ojo a mi comadre, cuando llego a la casa. Mira los platos, rompe la mesa, y yo me quedo sin avanzar. Que no la aguanto, no va a seguir. Que mañana rompo todo el mundo. Que no la aguanto, no va a seguir. Que mañana rompo todo el mundo. Thank you.
hoguera, una llufa que ens va fer, una llufa que ens va fer, que vam a tanta ràbia. De la rutina, 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 de la rutina. Thank you.
aquests pares d'avui al dia. A l'antic tot tornarem, ja que no som gavis, de garrotí tot ballarem. De garrotí, de garrotant, de garrotí, de garrotant. Thank you.